Cariño, olvidaste comer tu cena. Mami la dejó en la mesa para ti. Vamos, cariño, tienes que comer tu cena. ¿Pusiste más de esa cosa en la comida de nuestro retoño? ¡Cierra el pico, pedazo de mierda! ¿Cómo sabemos que esa medicina no tiene efectos secundarios? ¿Cómo te atreves? ¿Sabes tan bien como yo que necesita la medicina? ¡Zorra borracha! ¡Drogadicto, hijo de puta! ¿Cómo te atreves a obligar a la criatura a escoger bandos? ¡También pusiste de esa medicina en su comida! ¡No obligo a nadie a escoger bandos! Baja y come tu cena, tesoro. Vístete y reúnete conmigo en el frente. ¡Rápido! ¡La noche espera! ¡Lindo cuarto! ¡Ya era hora! ¿Sabes lo que cuesta verse misterioso cuando estás parado sin hacer nada en el patio de una casa? ¡Es muy difícil! Bien que te nos uniste, nuevo. Es duro ser el único miembro del equipo con superpoderes de verdad. Mientras los demás trabajan en sus planes de franquicias, yo solo defiendo a la ciudad del mal, con poco tiempo para preparar mi puja por una película de Misterión. A veces siento que estos poderes son una maldición. ¿Sabes de qué hablo? Porque eres igual a mí. Estoy seguro de que el poder de tu culo debe ser una gran caca para mí. Bien, no voy a dejar a esa sabandija que se escape de esta noche. ¿Bien? Pues más te vale. ¡Es una locura allá afuera! ¡Tira! ¡No, por favor, no! ¡Tira! ¡Wow! Los adultos de este pueblo están realmente fuera de sí. A solo hora de ir a dormir, te felicito. ¡A la mierda con tu Dios! ¡Espero que te gusten los huevos! ¡Qué es cierto! ¡Qué malo, idiota! Aquí es peor de lo que pensé, huevo. Esto no está bien. Eres muy misterioso, huevo. Y que te lo diga yo, Misterión, no es poca cosa. ¡Miren! ¡Ahí están! Bien, amigos de la libertad, este es el plan. Una vez que entremos en la estación de policía, Toolshed y el nuevo crearán una distracción y... Un momento. ¿Qué carajo? ¡Vamos, muchachos! ¡Tenemos que entrar en la estación de policía! ¿Qué hacen aquí, imbéciles? Venimos a investigar una pista sobre la policía de South Park. ¡Eso es lo que estamos haciendo! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Esta es nuestra misión de superhéroes, amigos de la libertad! ¡Váyanse a la mierda! ¡Váyanse antes de que comience una pelea! Amigos, amigos, ¿acaso olvidaron que hay una niñita en apuros? Paso Raudo tiene razón. Supongo que, por esta vez, podemos dejar nuestras diferencias de lado y trabajar en equipo. ¿Está bien, Misterio? ¿Cuál es el plan? Creo que alguno de nosotros debería crear una distracción para que los policías investiguen. Así el resto podrá entrar sin que lo noten. Buena idea, los conamigos subirán por la escalera y creará la distracción para que los amigos de la libertad puedan meterse. Esto es muy confidencial. ¿Acaso ustedes volvieron a robar nuestra pista? Están arrestando a gente inocente, Toolshed. Eso es lo único que nos importa. Debería ser lo único que te importe. ¡Conamigos, a la escalera de incendios! ¡Vamos! Prepárense, tenemos que esperar la distracción. Echen un vistazo a esto. ¡Mírame esto! ¡Puta mierda, sí que es fuerte! Sí. ¿Esta cocaína no te parece un poco extraña? No, no, para nada. ¿No quieren llamar un par de putas? ¿Qué carajo fue eso? ¡Vamos a revisar! ¡Trae la cocaína! ¡Bien, vamos, Oráculo! ¡No hay moros en la costa! ¡Suelten bombas! ¡Casi! ¡Casi!
¡Suficiente! ¡Ríndete, niño! Mira, sé por qué estás aquí. Estás harto porque crees que todos los policías acosan a los negros. Entiendo que para un niño todos los policías sean racistas e intolerantes. Pero no puedes creer todo lo que ves en las noticias. Los policías también son personas como tú, tus amigos, tu familia, gente que trabaja duro para... ¡Espía! ¡Maldición, Levinsky! ¡Sube de una buena vez! ¡Señor! ¡Y suena la alarma! ¡Ese hijo de puta me disparó! ¡Atrápenlo! Esto no se va a poner fácil, pero esos policías tienen que pagar.